Bueno, pues ya llegó el día, aquí tenemos ya este festival en San Pedro de Alcántara, que tantas personas están trabajando para que esto sea posible, así que vamos a felicitar también a todo el equipo, a toda la peña de aquí de San Pedro, empezando por Juan Galán y a todos, ¿no? A todos, que no nos podemos olvidar de ninguno de vuestro equipo, los socios, de todo, que tiene esto vivo, ¿no? Y ya están llegando los artistas, Juan. ¿Qué tal? Sí, los primeros que tienen que llegar son los artistas, son los que están aquí. Yo quiero empezar en el protocolo de agradecimiento, ¿no? Brevemente, ¿no? Porque la Delegación de Cultura, el área de cultura, se ha portado de maravilla, la comisión de fiestas, todo lo que es de escenario y todo lo que es sonido, eso está todo a punto y fenomenal, sería muy bonito, como ahora veréis. Y los artistas, por supuesto, que la tranquilidad, y después también otra tranquilidad que es para tenerla en cuenta, que es que seguimos con el protocolo, con la franja horaria que estábamos esperando, que estaremos hasta las 2 de la mañana, y eso es un alivio tremendo. Más que todo, ahora mismo es lo más importante. Sí, el verdad, que se estaba hablando que si se adelantaba, si íbamos a tener y tal, pero de momento, bueno, ahí el aforo lo vais a controlar, está toda la gente con su mascarilla. Sí, es un pequeño pastizo, ¿no? Porque sí, ahora las entradas que están numeradas, tenemos que asignar sitio según el protocolo COVID a todos los que vayan llegando. Tardaremos un poquito, pero es preceptivo, hay que hacerlo. Ya todo el mundo es consciente de eso, así sí. No hay problema. ¿Quién va llegando? Cuéntanos, ya tenemos aquí ya. Pues yo no sé, yo si quiere le pego un bocinazo. Venga, no, Cancanilla. Venga, Cancanilla de Málaga, ven aquí, te vamos. Esto es casi un atraco, por sorpresa. Venga. Mira, va a ser que va a cerrar el espectáculo por su categoría, ¿no? Y porque nos quiere mucho y porque nos va a decir unas palabritas, que va a ser primero, va a ser el último en actuar y el primero en que te que diga, bueno, lo que... La palabrita mía es que estoy contentísimo de estar en San Pedro y en este festival tan importante, que la verdad tenía muchas ganas de estar aquí con todos ustedes. Y bueno, y vengo con muchas ganas y voy a cantar lo que yo sé cantar, flamenco. Adelántanos algo, ¿de qué vamos a escuchar? La verdad que voy a cantar un poquito Soleá por Bulería, voy a cantar por Siguerilla, ¿no? Cantes primitivos, cantes puros, cantaré también un poquito por Bulería y tal. Vamos, que va a ser un recorrido de no sé si son 3 o 4 cantes, pero van a ser puro. Lo que yo sé hacer. ¿Cómo es reencontrarse con esta gran familia, ¿no? De amigos? Hombre, con mi cañeta de Málaga, con su marido Salazar, y con mi amigo Perdiguero y todos los compañeros, por supuesto, que son geniales, son fenómenos. Y estoy, ya te digo, que estoy contentísimo, pero muy contento. Tan contento que si hubiera ahora una olla de potaje me comía un plato. Si fuera el callo, como el de Andalucía se comió. Claro. El de Andalucía se comió 5 platos de callo. De garbanzo. Qué alegría, es que me encanta. Muchas gracias. A mí eso de las cucharas, el cuchareo me encanta. Yo muero con el cuchareo, aunque sea en agosto. Sí, que sude más, pero me lo como. El cámara te estará diciendo con la cabeza que sí, porque el cámara es lo tuyo. El cámara es un fenómeno, está diciendo. Muchas gracias, muchas gracias a ustedes. Ya sobre la marcha te iré presentando al resto del grupo. Sí, ahora que nos digan cada uno. Bueno, gracias a ustedes. ¿Qué tal, Perdiguero? Una vez más, aquí en la Peña Flamenca, ¿no? Buenas tardes, una vez más, y afortunadamente una vez más. Yo a la gente de San Pedro las quiero mucho, Juan lo sabe, tanto a la Peña, a ellos personalmente, y cuando cuentan conmigo, de verdad que es una satisfacción grande, porque además es Málaga, y yo soy de Málaga. Bueno, cuéntanos, ¿qué es lo que vamos a ver en el escenario de ti esta noche? Bueno, pues haremos una pinceladita de unos pocos de cante, porque hay que dejar a los compañeros, el tiempo nos apresura un poquito, según tengo entendido, pero bueno, dejaré lo que tengo en el corazón, porque vengo con mucha ganas de cantar. Eso sí, tiro. Y nosotros muchas ganas de escuchar. Puedo decir, pues muchas gracias, de verdad. Siempre un placer venir a San Pedro y a este gran festival, que ya es un gran festival. Además, este año es la segunda vez que viene enseguida, ¿eh? Que no es normal, repite, porque además
Yo le dije una cosa un día, digo, si te portas bien este año, viene el siguiente. Y es verdad. Y lo hizo también, que no tuve más remedio que... Y es verdad. Es verdad. Gracias, Elena. Gracias, Elena, por la oportunidad que me da de iniciarme en el mundo del periodismo. Nunca mejor dicho, porque además he empezado con suerte. Mi amigo y querido hermano Luis Perdiguero, la Cañeta de Málaga, que es, se lo acabo de decir, es el orgullo del flamenco. Lo más grande que tenemos. Lo mejor de que nos queda todavía por estos santurriales. ¡Ole, mi niña! Y se me han ido la mitad. Vamos a preguntarle a ella cómo se siente aquí en San Pedro de volver otra vez a la Peña Flamenca de San Pedro Alcántara. Hombre, estoy muy contenta porque aquí ha vivido mi hija, vivía aquí mucho tiempo. Mi hija se casó con un sanpedreño y tiene dos hijos muy bonitos, muy grandes ya y todo. Pero yo he venido mucho a San Pedro, he venido a trabajar también. En fin, que a mí me gusta San Pedro porque es un pueblo muy flamenco y muy gracioso. Bueno, ¿cómo hoy pasa la pandemia sin tener bolos? A ver si Dios quiere, a ver si Dios quiere. Que se pase esta la pandemia, ¿cómo es? Pues ya está. Empieza con pan, es para comer. Pues muchas gracias por atendernos. Nada. Gracias, cariño. Vosotros. Un beso. Hoy estamos viviendo un día muy esperado en San Pedro de Alcántara, y es que el Festival del Cante de San Pedro, de verdad, que pega, pero muy hondo, muy hondo. Aquí tenemos también que hablar con José Antonio, que es el que organiza todo y que nos trae las cosas culturales, el que siempre está mandándonos pues toda la agenda, nos habla siempre al micro. Muchas gracias y enhorabuena también por celebrar la cultura aquí y traerla para todo el mundo aquí a San Pedro Alcántara. No, gracias a ti por difundirla, porque tú la verdad es que siempre vienes a todos los eventos culturales, tienes ese detalle, porque es importante hacerlo, pero también es importante divulgarlo y que la gente sepa que hay estos eventos. Y bueno, pues hoy estamos en la 38ª edición del Festival de Cante Flamenco, que lo organiza la Peña Flamenca, que es una de las asociaciones o instituciones más antiguas de San Pedro, que tiene una larguísima tradición. Y te decía antes de empezar la entrevista que me ha dado la impresión de que ya huele a verano, ¿no? Hemos tenido el último verano, fue un verano muy extraño con la pandemia, este está funcionando de esa manera, pero te reconforta ver que, bueno, siempre dentro de unas medidas de seguridad necesaria, pues que la gente se reúne pues para disfrutar de su afición, en este caso es el flamenco, el baile y el cante, ¿no? En esta última hora, el horario, cómo iba a ser todo con el tema de la pandemia, pero al final, bueno, pues todo parece que se va a desarrollar como en un principio, empieza a las 10, finaliza a las 2. Correcto, teníamos un poco, estábamos temerosos si cambiaba el nivel, que efectivamente cambió a nivel 2, pero bueno, al final el aforo prácticamente era el mismo, se pasaba de un 85% a un 75%, y en el tema del cierre pues se va a cerrar a la hora pactada y a la hora convenida. Muchas veces, y la gente no lo ve, pero muy complicado programar, o ha sido muy complicado programar en estos meses de pandemia, porque estábamos siempre en la duda de qué aforo podíamos tener, hasta qué hora se podían hacer los espectáculos, y yo creo que bueno, en San Pedro y en Marbella se ha actuado de la mejor manera posible, muchas veces improvisando casi en el último momento, porque las cosas que se pactan con los artistas, ellos tienen unos horarios y tal, pero al final todo el mundo es comprensivo, artistas, espectadores, y en el caso de la Peña Flamenca, ellos que se vuelcan en este festival, pues efectivamente tenían ese temor de en fin, si podían cambiar las condiciones, y afortunadamente, aunque bueno, la incidencia está subiendo, todos lo sabemos, en Marbella y en general, bueno, pues el nivel 2 hace posible que se pueda tener esta reunión y que vaya a haber este festival. ¿Me podías adelantar ya los actos? Siempre te pregunto para finalizar esos actos, para que ya las personas que vean este reportaje pues estén también al tanto de que hay más cosas, que hay, va a haber muchas cosas este verano y que vamos a seguir. Bueno, vamos a presentar probablemente a finales de esta semana lo que es la programación cultural del verano en San Pedro. Nos centramos mucho en lo que son las artes escénicas, la calle, y van a venir 8 espectáculos de primerísima categoría, con los mejores premios que hay ahora mismo en el teatro de calle, en el circo de calle, danza, etcétera, y queremos activar y dinamizar la calle. Bueno, tú sabes que San Pedro también siempre tiene mucha tradición de hacer cosas en la calle, de hacer espectáculos culturales en la calle, y nosotros siempre hemos apostado por ello, ¿no? Entonces, el año pasado llamamos muestra de arte escénica, este año la llamamos más de arte escénico, y queremos que la gente sepa, y vamos a presentarlo, que sepa que estamos
dentro de las posibilidades que tenemos, ya digo, por esta historia que hay del COVID, queremos dinamizar el centro de San Pedro, aunque habrá espectáculos también en el paseo marítimo, bulevar, y que la gente, bueno, pues pueda disfrutar de este tipo de eventos culturales que tanto y también gustan en San Pedro. Muchas gracias siempre por atendernos fenomenalmente a la prensa, te lo agradecemos. Y nada, darte todo el ánimo y energía para que sigas trayéndonos cosas tan bonitas como esta. Gracias. Muchísimas gracias, Elena. Gracias. Hola, buenas noches. Qué maravilla, aunque seamos poquitos, pero como se suele decir, y lo antiguo a veces es muy bueno, poquitos pero buenos. Así que espero, buena gente, señoras y señores, que disfruten con nosotros, ustedes en este apartado y nosotros en este de aquí, que quizás ustedes nos vean mejor con las luces tan maravillosas que tiene este equipo de sonido y de luces que están aquí trabajando, pues nos vean mejor que nosotros a ustedes. Por aquello de que nos pega la luz en la cara, tengo una serie de sombras y más con mascarilla. Que parece que estamos en un quirófano todo el mundo con la mascarilla puesta. Bien, la verdad es que ahora le hago la presentación general de esta nueva edición del Festival de Arte Flamenco de San Pedro Alcántara, pero primero me gustaría que el presidente de la Peña Flamenca, Malán, estuviera aquí porque tiene las ganas, el deseo y, sobre todo, saludar por agradecer a los que nos acompañáis en la noche de hoy. Así que, presidente, cuando quiera, por favor. Vamos a dar un aplauso y nos animamos. Bueno, en primer lugar, buenas noches. Y en segundo lugar, lo más importante, daros las gracias a todos por ese valor de estar aquí con nosotros. Porque la verdad es que la expectativa era cortita, ¿no? Pero creo que estamos por debajo. No obstante, como he dicho el sábado antes, estamos los justos, ¿no? A los que tenemos que estar, los tenemos que escuchar flamenco y demostramos que tenemos el valor de estar aquí. Simplemente voy a ser breve, únicamente agradecer a la Comisión del Área de Cultura del Ayuntamiento de Marbella, a la Tenencia de Alcaldía de San Pedro Alcántara, porque nos apoyan. Gracias a ellos estamos aquí, el evento es costoso y nada más lejos que seguir en mi ingeniería económicamente es imposible celebrar este evento. Así que de todo corazón, gracias a ustedes, gracias a la área de cultura y gracias a la Comisión de Fiesta que nos ha montado este maravilloso escenario. Un aplauso a todos ustedes. Bien, a lo largo, como decía el presidente, a lo largo de mis presentaciones de cada uno de los artistas que van a pasar por este escenario, iré dando a conocer en agradecimiento una serie de firmas comerciales que han aportado algo para que se pueda llevar a cabo este Festival de Arte Flamenco. En esta nueva edición, 38 edición, que nos quedamos colgados lamentablemente el año pasado y hasta hace nada, pues estaban pensando desde la Peña Flamenca, la Tenencia de Alcaldía, el tema de cultura, del ayuntamiento y demás, pues a ver qué iba a pasar. No las tenemos todas con nosotros, espero que por favor sigan guardando todos los temas que nos van indicando. Yo he estado hablando esta mañana con la organización también del Castillo del Cante de Ojén, que es el 7 de agosto, pero estamos pensando que como va la historia veremos a ver qué es lo que pasa. Y los artistas también están en ese mismo tema. Por otro lado, bueno, me gustaría ya agradecer a Caracuel y Castro, a Fernando Moreno, que azulejo, baño, cocina, etcétera, tapicería, Sara Sol y por otro lado, Hormigones Estebuna. Bueno, para abrir esta edición 38, que como les decía antes, la dejamos colgado y que la Peña Flamenca de San Pedro Alcántara ha estado intentando, pues durante todo el año que ha transcurrido desde marzo del año pasado hasta la actualidad, pues intentar hacer algunas actividades que lamentablemente no han podido llevarla a cabo.
A mí me gustaría agradecer porque estáis entre nosotros, aparte de muchos amigos que acabo de saludar hace un momento, tanto de San Pedro, de Naví, de Marbella, de Tepona, etc. Pues tenemos aquí a varios artistas. Me gustaría que ustedes le dieran esa calurosa acogida, como es Cañeta de Málaga, José Salazar, está Pepe Lara, Pepe Ortega y David El Ser Hijo. Estos están por ahí entre ustedes. Vamos a dar un aplauso. Si hay algunos más que no me ha dado tiempo a verlo, si no lo hubiera notado también. Bueno, va a abrir una guitarra joven, una guitarra con una sensibilidad extraordinaria, a pesar de su juventud. Es el hijo de nuestra bailadora que va a abrir esta noche flamenca, Ana Pastrana. Ana Pastrana Núñez es una bailadora, es de Archidona, es malagueña 100%. Ella es creadora de baile en muchos momentos y movimientos del mundo del flamenco. Es una maravilla. Viene acompañada en el cante José Manuel Fernández y Manuel de la Curra. En la guitarra, otro buen agente y amigo mío, Carlos Haro, que es una maravilla tocando la guitarra. Luego vendrá la bailadora, Ana Pastrana. Pero primero, David, su hijo, David de Ana, va a abrir con un toque a la guitarra. Así que, señoras y señores, gracias por venir de nuevo. Les agradezco, sinceramente, en nombre de la Peña Flamenca y la Delegación de Cultura del Ayuntamiento y la Tenencia de Alcaldía, que se hayan arriesgado a estar un ratillo con nosotros. De verdad que eso los artistas lo agradecen mucho. Así que, David de Ana, más Ana Pastrana y todo su grupo. Buenas noches, bienvenidos y empezamos. Gracias, David. Thank you.
Thank you.
ahí sentadito en una pega, allí esperando una pulvería, allí el pulvería nunca llega. Oh,
Yeah.
ay, 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 ay. Thank you.
¡Ah!